suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de Joao Félix. Algunas informaciones afirman que se ha borrado del próximo partido que juega el Atlético de Madrid mañana contra el Betis para forzar su salida hacia el Barcelona. Vamos a por ello. Pues bien, el portugués ha aducido unas molestias para descartarse del partido de este domingo ante el Betis. Su relación con el técnico argentino, con el Cholo, es prácticamente inexistente y en principio aguantará hasta el final para fichar por el Barça. Joao Félix y el Cholo Simeone están a las antípodas, uno del otro. El jugador portugués sigue entrenando con el primer equipo de Atlético de Madrid, con el que tiene contrato hasta el 2027, a la espera de que resuelva su futuro muy pronto. Obviamente no cuenta para el técnico argentino, con el que tiene una relación nula, inexistente, y tampoco quiere seguir. Vaya, ya se pronunció abiertamente hace pocas semanas sobre lo que quiere, que es obviamente jugar en nuestro querido Barça. El caso es que el luso no ha participado en la sesión de este sábado previa al duelo ante el Betis, en el Benito Villamarín de mañana, y ha quedado descartado para la convocatoria. Como dije, algunas informaciones afirman que esas molestias son inventadas por el propio Joao Félix para forzar su salida hacia el Barcelona. Yo sé que ahora mismo existe un gran debate en relación a la llegada de Joao Félix al Barcelona. Algunos culés no lo quieren ver ni en pintura, y otros, pues, como en mi caso, están de acuerdo y creen que va a ser positivo la llegada del portugués al Barcelona. Yo en este caso, pues, pienso que para comentar algo o para decir una opinión, pues tienes que argumentarlo. O sea, si no estás de acuerdo en la llegada de Joao Félix al Barcelona, obviamente es prácticamente respetable. Todas las opiniones de todos los culés, mientras que sean con respeto, son respetables, pero se tienen que argumentar. ¿Por qué Joao Félix, o por qué, mejor dicho, el fichaje de Joao Félix no va a venir bien al Barça? No es que no ha triunfado, ha fracasado en el Atlético de Madrid, luego fracasó en el Chelsea. Vamos a ver. Para empezar, el chaval tiene 23 años. O sea, no podemos decir que un jugador ha fracasado con 23 años, si está prácticamente, está por hacer ese jugador. ¿Acaso Joao Félix no ha triunfado en el Benfica? ¿O solamente Gilmarín vino, sacó la cartera, sacó casi 130 millones y lo pagó por él por ser un tronco? O sea, Gilmarín, uno de los empresarios con más éxito de España, o sea, es tonto, vino, sacó 130 millones y lo pagó por Joao Félix, ¿no? Si lo pagó por Joao Félix, es que valía ese precio, porque ya lo ha demostrado en el Benfica y todos los grandes de Europa estaban detrás de él. Chelsea, PSG, Manchester City, etc. Lo que pasa que Jorge Méndez, pues, es amigo personal de Gilmarín y cerró la operación. O sea, para empezar, malo no es. Ya se sabe de sobra que la estaba rompiendo en el Benfica, que tiene muchísimo talento, tiene gol, tiene regate, tiene todo. El problema de Joao Félix es que el fichaje ha sido más del dueño del club, en este caso, que del entrenador, porque el Cholo jamás lo pidió. Fue un capricho de Gilmarín, lo trajo al Cholo, y el Cholo, ya sabemos el sistema del Cholo. Un tío que defiende con dos líneas de cinco. ¿Cómo va a triunfar un jugador con el talento ofensivo que tiene Joao Félix con un entrenador que le gusta defender con dos líneas de cinco en los partidos importantes? Imposible que triunfe
Yo creo que hasta Kylian Mbappé no puede triunfar. Ni Messi puede triunfar con ese sistema de 5-5-2. Es decir, la culpa no es de Joao Félix. La culpa en este caso es del Cholo Simeone y su sistema ultra defensivo. Y luego, bueno, pues se ha ido a Chelsea y no ha triunfado. ¿Cómo va a triunfar si el chaval mentalmente no está bien? Mentalmente está desestabilizado. No sabe qué va a pasar con su futuro. Y está jugando cedido. Y no quiere volver con el Cholo. ¿Cómo va a estar bien? ¿Cómo va a estar bien Joao Félix? Vamos a ver. Yo estoy seguro que Joao Félix, si acaba viniendo al Barcelona, que tiene toda la pinta que va a venir, la va a romper. Y la va a romper con Xavi. Porque si Xavi fue capaz de sacar lo mejor de un jugador fracasado como Ousmane Dembélé, ¿cómo no va a ser capaz de sacar lo mejor de un jugador con el talento de Joao Félix? Imposible, prácticamente imposible que Xavi no pueda sacar lo mejor de Joao Félix. Convencido no lo siguiente. Con la ventaja de que físicamente no es Ousmane Dembélé. Joao Félix apenas ha tenido lesiones graves en su carrera, en su corta carrera, que tiene 23 añitos el chaval, que es un chaval. Llamar fracasado a un jugador con 30 años te lo compro, pero si el chaval está por hacer, tiene 23 años. O sea, es que la puede romper en el Barcelona. ¿Y cómo no va a hacer falta el fichaje de Joao Félix? ¿Tenemos ahora mismo actualidad alguien que marca la diferencia? ¿Quién marca la diferencia en el Barcelona ahora mismo? Nadie. Pedri no marca la diferencia. Y hay que decirlo así. Hay que decirlo. Todo es discutible menos el escudo. Pedri no marca las diferencias. Gavi no marca las diferencias. Lewandowski tampoco. Lo cogen dos, tres defensas y no marca las diferencias. Ousmane Dembélé, que se iba de dos, ya no está. Y Rafinha, pues un día sí, otro no. No tenemos jugadores a la hora de la verdad, en semifinales o cuartos de Champions, contra un equipo, contra el City o el PSG, que te puede marcar las diferencias. No lo tenemos. Y Joao Félix la puede marcar. Estoy seguro que porque ya la ha marcado antes. Y la puede marcar. Y con Xavi la va a marcar al 100%. Vamos con el tema principal. Bombazo oficial. El Barça acaba de cerrar un auténtico fichajazo en forma de cesión. Se trata de nada más y nada menos que del brutal lateral derecho internacional portugués, João Cancelo. La operación va a ser la siguiente: cesión por un año hasta el verano del 2024, con una opción de compra prácticamente obligatoria por unos 35 millones de euros. Es más, João Cancelo ya ha pasado la revisión médica con éxito y será presentado a principios de la próxima semana como nuevo jugador del Barcelona. Yo ya lo dije por activa y por pasiva. Mientras todas las informaciones apuntaban por Fresneda, yo desde este humilde canal insistía de que el nuevo lateral derecho del Barcelona va a ser nada más y nada menos que João Cancelo. Sin lugar a dudas, es una brutal noticia porque por fin tenemos a un gran lateral derecho para poder competir en la Champions League. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!